confirman peligro de tsunami de nuevo hoy. Así se vieron las ondas del tsunami llegando a Estados Unidos. Hola amigos, ¿cómo están? Este canal los mantendrá siempre informados de las últimas noticias del momento. Amigos, después de otro poderoso tsunami el pasado sábado 15 de enero, cuando las olas golpearon casas y edificios en la costera de Tonga, de esta manera el tsunami se ha extendido con un movimiento gigantesco hacia los Estados Unidos de América, y varios países han sido afectados por esto. Apenas unas horas antes de que las aguas comenzaran a retroceder en distintos puntos de Chile y Perú, la erupción de este volcán submarino fue la más intensa del último siglo, y así lo demuestran las impresionantes imágenes que se pueden apreciar inclusive hasta desde el espacio. E incluso los grandes expertos mencionaron que efectivamente los grandes volcanes submarinos pueden con todo. No podemos imaginarnos qué pasaría si un meteorito entra en la atmósfera terrestre y golpea el océano. Dicen ellos que esta erupción volcánica es como un terremoto de 5.8 grados en escala de Richter. Ahora, los expertos del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico acaban de verificar las estaciones marinas y las lecturas del nivel del mar en el puerto de Pago, justo a tiempo para una alerta de tsunami para Samoa Americana. Oceanía, que tiene un grupo de archipiélagos, acaba de emitir esta advertencia. Los expertos continúan tomando lecturas importantes en los volcanes submarinos. Hasta el momento no se ha registrado actividad significativa. Y hasta aquí este pequeño informe. Gracias por apoyarnos. Un abrazo, mis amigos. Dios los bendiga.